Carlos Ayala, director técnico de Chapulineros de Oaxaca, nos habla del encuentro en el que sacaron un agónico empate ante los Ocelotes de la UNACH. Fue ahora diferente al partido allá de local en Huixquilucan con Cancún. En este caso ahora fue Chiapas, y pues es un empate que para nosotros tiene un sabor a triunfo por las condiciones que es como se dio el partido, el minuto en el que empatamos porque fue en tiempo de compensación, y sobre todo la manera de que en este caso Juan Luis, el arquero, fue el que anotó ese gol. De alguna manera eso pues nos mantiene ahí con la luz y de la posible calificación. Estamos conscientes de que quedan 5 juegos y que prácticamente partido a partido nos jugamos todo, ¿no? Matemáticamente tenemos muy buenas posibilidades de calificar. Dependemos de nosotros, pero sobre todo de ibanar 1 o 2 triunfos que nos metan en la pelea. El Capi Ayala nos explica la jugada en la que su equipo consiguió el empate gracias a una tijera del arquero Juan Luis González. Mira, de mi parte no soy muy dado a mandar a los arqueros, pero en esta ocasión creo que el equipo peleó todo el segundo tiempo, estuvimos encima del rival, y bueno, pues se veía que en cualquier momento podía caer. Cuando da el árbitro el tiempo de compensación, que nos dice 4 minutos, pues estábamos prácticamente encima de ellos, y se da esta jugada, un foul, y el portero fue el que me solicita ir a la falta, o sea, al área, y le otorgo pues para que vaya, y bueno, fue muy circunstancial, pero bueno, al final vale el gol y es muy meritorio para él y para el equipo, porque la verdad iba a ser muy injusto el tema de que perdiéramos. Por otro lado, el Capi Ayala nos habla del próximo encuentro en el que enfrentarán a los Tiburones Rojos de Veracruz, duelo que posiblemente sea el último como local en Huixquilucan. Sí, mira, eso esperamos todos, ya regresar a casa. Lo que la directiva hasta el momento, pues que este sería nuestro último juego allá. Esperamos, Dios mediante, ya el próximo juego de local, que sería contra Puebla, pues ya jugarlo acá. Y si no, digo, la directiva se encargará de decirles qué sigue, ¿no? Ahorita nosotros estamos enfocados a sacar este partido con Veracruz. Creo que el equipo está motivado en lograr un triunfo el fin de semana y que esto nos permita ya de una vez por todas meternos entre los primeros 10 de luchar por la calificación. Debido a que hasta el momento no hay estadio para el fútbol profesional en Oaxaca, el equipo Chapulineros ha viajado constantemente. Sobre esto habló el técnico de Chapus. Ha habido un ayuno ahí en cuestión del fútbol, tanto de Liga de Ascenso ahora como de Segunda División, pero bueno, pues al igual que la afición, créanlo que nosotros estamos ya también hasta cierto punto fastidiados de todo este ajetreo que llevamos cada semana para tanto ir a Huixquilucan, que estamos haciendo 7-8 horas para llegar a Huixquilucan, como pues la salida esta de Chiapas, que fueron casi 16 horas. Entonces, estamos tratando en la parte física de dosificar bien el trabajo, pues para que no empecemos a adolecer este tipo de lesiones, ¿no? Musculares sobre todo. Entonces el grupo, pues tenemos golpeados y todo, pero nada que les impida estar el fin de semana. Así que con la convicción de salir a buscar el triunfo el fin de semana, pues nos vamos el día sábado a Huixquilucan y esperando Dios mediante traerle buenas noticias a la afición de Oaxaca. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.